la persona con un trastorno o un síntoma o con la enfermedad ya puede, digamos, acudir a cualquier médico en principio y ese médico debe tener la preparación para detectarlo. Pero, y por eso los programas de educación deben ir dirigidos a que, aunque tú no seas un especialista en neurología o psiquiatría o medicina interna y geriatría, tú puedes, digamos, detectar y ser capaz de orientar a esta persona e inclusive llevar el caso. Se requiere un personal entrenado en esto. El médico internista y geriatra, el médico neurólogo, el médico psiquiatra son parte de ese equipo donde puede acudir. Pero el diagnóstico de esta enfermedad no es sino un diagnóstico multidisciplinario. En este diagnóstico participan otros profesionales que son muy relevantes tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y ayuda a estos pacientes como son los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos entrenados son aquellos que nos hacen y hacen al paciente las pruebas, digamos, de habilidades cognitivas y son capaces de orientar y detectar el problema. Igualmente, no solo los médicos que mencioné, sino también los médicos radiólogos son los que interpretan las imágenes y son capaces de orientar en algunos hallazgos de la resonancia magnética u otros exámenes de imágenes. Y finalmente, también se requieren algunas pruebas, digamos, de laboratorio para descartar otros problemas. Como se ve, es un problema, es una enfermedad que necesita un diagnóstico multidisciplinario.